Leo Fernández quiere seguir en Peñarol. Recordemos que ha sido partícipe muy fuerte y avante, sobre todo en la Libertadores con Peñarol. Sin embargo, Peñarol no tiene el dinero suficiente para mantenerlo como compra definitiva, pero pues Leo Fernández tiene que regresar a Toluca y de ahí va a depender mucho lo que diga Renato Paiva. Pero este sí tiene que reportar en Toluca y de ahí ver si extienden su préstamo o no. Bueno, Maximiliano Araujo podría salir de Toluca, pero obviamente sería Europa. Él quiere Europa y vamos a ver qué es lo que pasa, porque equipos como los regios, pero hay que decir que Araujo pues principalmente quiere estar ahí buscando una oportunidad en Europa. Va a depender mucho de su participación en Copa América. Toluca pues obviamente sabe de las capacidades que tiene, pero sí, Maximiliano Araujo es un jugador sumamente importante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, pero sí, vamos a ver también cómo se desempeña en la Copa América. Hay rumores donde se dice que Valver Huerta podría irse de Toluca para regresar a la Liga Chilena. Vamos a ver. Y también, a pesar de que renovó Baeza, pues podría irse también, por ejemplo, a Santos Laguna, al igual que Meneses, pero vamos a ver. Estos son rumores, porque supuestamente, pues, se está pues diciendo que podría Mateus Doria y Alan Cervantes ser parte del Toluca, que suenan mucho para el equipo rojo, pero vamos a ver, esos son solamente rumores. Bueno, Jesús Gallardo al Toluca, todo indica que es oficial. Jesús Gallardo irá al Toluca, se dice que la cantidad serían 5 millones. Vamos a ver, es un lateral que puede ser volante, al igual lo hemos visto cuando era extremo. Recordemos de que era un jugador muy importante para Pumas, lo cual destacó y llegó con su juventud a la selección nacional. Era de los preferidos de Juan Carlos Osorio y de Gerardo Martino. Dos mundiales lo avalan con gran actuación. Sin embargo, va a depender, obviamente, cómo le puede ir en Toluca. Pues ya es un hecho casi casi oficial que Jesús Gallardo llegará. Obviamente los reporteros regios han dado esa cuestión diciendo que Gallardo va a Toluca. Vamos a ver, y hay que decir que ya no entrará a planes en Monterrey. ¿Tú qué opinas de Gallardo? ¿Crees que la romperá en Toluca? Compárteme tu opinión. ¿Qué opinas de Leo y de Maxi? Compárteme tu opinión. En la noche haré un directo hablando de esto. Muchas gracias.